En estudios de Canal 6 nos encontramos en las afueras de la Dipanco, y es que un numeroso grupo de habitantes de la colonia Monte Carlo, de la Manuel Fernández, se han apostado hoy a las afueras de esta institución. Están denunciando abuso de autoridad y el maltrato a algunas personas en el momento que se hacía una detención. Señor, me dice, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Bueno, yo escuché los disparos cuando salí de mi casa y ya veo que los tienen como perro a mi hermano. Entonces yo les dije que tuvieran calma, por favor. Entonces, bueno, la de Panco había golpeado a unas personas, con familia mía también. Entonces, bueno, ¿a qué hora fue esto? Como tipo 7:30. ¿De este día? Sí. Ahora, ¿es en qué colonia me dijo? Manuel Fernández. En la Manuel Fernández. Entonces, ¿llegó la Dipanco con qué objetivo? Bueno, no agrediendo pues directamente a mi hermano. Mi hermano. ¿Qué es lo que se suponía que estaban buscando? Hicieron disparos a un ahijado mío. Hicieron disparos a él. ¿Quiénes estaban en ese momento? Pues toda la familia. ¿Sí? Es que lo agarraron en la calle. Bueno, eso fue hoy a las 7 de la mañana. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Bueno, en primer lugar, se sabe que ya la Dipanco hizo investigaciones del vehículo y no se ha encontrado nada. ¿Detuvieron a una persona? Dos personas tienen detenidas. ¿Están capturados todavía? Ahí están, sí. Ahí tienen todavía. ¿Qué es lo que argumenta la Dipanco? Bueno, en ese punto no le puedo dar información porque usted sabe de que ellos manejan su trabajo. ¿Uno de los detenidos es su hermano? Sí, correcto. ¿Por qué supuestamente? Bueno, no sé, es día a día, lo tienen. Tienen más de 30 allanamientos que le han hecho a la casa y... ¿Qué es lo que buscan ellos? No me explico. Yo no me explico. Bien, muchas gracias. Ellos son vecinos que han venido a acompañarlos este día y están aquí ubicados justamente en las afueras de la Dipanco. Les vamos a consultar. ¿Usted vio lo que sucedió, mi amiga? Allá. Bueno, usted es vecina de esta colonia. Sí. Cuéntenos qué es lo que vio usted. No, ellos llegaron ahí y agarraron al señor y lo golpearon, y solo por cuestión de una escopeta que andé. Y él venía de cuidar su ganado. ¿Lo están acusando? Solo por la escopeta, que no tiene papeles. Eso es todo. Sí, pero lo que hicieron fue ingerirlo, golpearlo. Golpearon a la hija, golpearon a una nuera, que incluso estaba embarazada ella, hasta el vientre le golpearon a la muchacha. ¿Y hay videos que muestran eso? Claro que hay videos. Varios videos hay que muestran, porque grabaron todo. ¿Ustedes se vinieron entonces a exigir aquí a la Dipanco que liberen a la persona? Sí, a eso venimos nosotros. ¿Cómo se llama el detenido? Domitilo Sánchez, ¿verdad? ¿Usted es familia de él? No, somos vecinos de él. ¿Había sido detenido en algún momento él? En ningún momento. ¿Primera vez? Es primera vez. ¿Ustedes entonces dan fe de la inocencia? Claro que sí. Damos fe de la inocencia porque el señor es que es luchador, trabajador. ¿Se entonces por la aportación ilegal del arma? Del arma, eso es todo. Eso. Solo por eso. ¿Y por eso le agredieron? ¿No han hecho allanamiento? No. ¿Es primera vez? Que han llegado los de Dipanco como 35 veces, sí, a estar molestándolos. ¿Qué es lo que buscan según ellos? Y yo no sé qué es lo que le buscan. No sé qué es lo que le buscan a él.